Richard, my mind is torn. Bueno, gente, un tema interesante que ha estado sonando también en los últimos días es las declaraciones que estuvo dando Kamsat Chimaev, por supuesto, con respecto a Israel Adesanya. Y evidentemente Israel Adesanya no se quedó callado, como es de costumbre, también respondió. Desde mi punto de vista es interesante porque Kamsat Chimaev, como ustedes saben, ha estado envuelto en un tiempo de inactividad bastante prolongado. Cosa que él supuestamente no ha querido, que él ha querido pelear en todo este tiempo de inactividad. Que la UFC es la de que, en su punto de vista, no le ha dado peleas. Desde mi punto de vista, esto es algo que no es real. Quizás la UFC sí le ha propuesto peleas, pero han sido peleas menores, digamos, que con otros peleadores menores. Porque si no, de lo contrario, la UFC tiene que pagarle la totalidad de su contrato, ¿ok? Si no le ofrecen 3 peleas anual. Y de esto precisamente ha estado hablando un montón de veces Dana White. Desde mi punto de vista, Kamsat está recibiendo, como ya les dije en unos videos anteriores, una especie de castigo, una especie de escarmiento por ser un tipo indisciplinado a la hora de marcar el peso de las 170 libras y sobre todo por no marcar el peso cuando la UFC quería que él lo marcara contra Nate Diaz para darle una paliza, para que Nate Diaz se fuera mal de la compañía, y todo esto no le resultó. Entonces, Kamsat Chimaev no se cansa de mencionar nombres, ya sea en la división de las 170 libras o en la división de las 185 libras. Y no son nombres cualquiera, él va directo a la cabeza de la división. Por un lado, de las 170, él está buscando esta pelea contra el Kamaru Usman. Y es una pelea que me parece que sí se va a dar. Y Kamaru Usman también está haciendo lo propio, está buscando esa pelea contra Kamsat Chimaev. Porque desde el punto de vista de Kamaru, ¿no? Y también de Kamsat, por supuesto, ganándose, o sea, cualquiera de los dos que gane esa pelea, yo creo que va a estar bastante cerca del título. Por supuesto, después de Belal Muhammad, que está ahora mismo a un paso de esa oportunidad titular, de esa oportunidad por el cinturón indiscutido, por ir a discutir eso, ¿no? Por ir a pelear por eso. Yo creo que después de eso, si Kamsat se enfrenta a Kamaru, muy probablemente va a ser uno de los dos el cual vuelvan a catapultar directamente al top de la división para buscar un enfrentamiento con el campeón que esté en aquel momento, o sea, en ese momento futuro, ¿no? En la división precisamente de las 170 libras. Me parece algo con muchísima lógica, pero que también, como todos ustedes saben, la UFC estuvo a punto, o ha estado a punto, de mandar a Kamsat a la división de las 185 libras. Como se estuvo especulando muchísimo tiempo, muy probablemente Kamsat iba a hacer su debut oficial en la división de las 185. Y supuestamente en aquel momento se estuvo hablando de que el nombre al cual él se iba a enfrentar era Paulo Costa, porque estaba bastante cerca de lo que era el top de la división. Es un top 5 y que después, por supuesto, iba a estar bastante pegado al cinturón, si no es que le daban la oportunidad después de esa pelea, en caso de que la ganara, por supuesto, directamente con el campeón, que es actualmente Israel Adesanya. Entonces Kamsat Chimaev estuvo diciendo de que la pelea para hacer ahora mismo, o sea, la próxima pelea para él, que debería ser contra Israel Adesanya, que por qué la UFC está protegiendo a Israel Adesanya, que desde su punto de vista solamente le han dado, o sea, estas son palabras de Kamsat Chimaev, por supuesto, que desde su punto de vista solamente le han dado peleadores que son strikers, que Israel Adesanya se ha enfrentado a puro striker. Esto desde mi punto de vista no es así, esto no es nada real. O sea, Kamsat Chimaev se está equivocando de lado a lado y de medio a medio con estas palabras, porque la UFC, si algo no ha hecho con Israel Adesanya, desde mi punto de vista, es protegerlo. Israel Adesanya es un campeón sumamente activo que se ha enfrentado con la seca y la meca de la división, con el top completo de la división de las 185 libras, con wrestler, con strikers, con tipos que son sumamente completos. Y les estoy hablando, por ejemplo, de Robert Whittaker. Y si nos vamos un poco más a lo que son los peleadores que tienen su plan de juego un poco más determinado por lo que es el plan de juego de lucha, o sea, por lo que es el departamento de la lucha, lo que es el wrestling, lo que es el grappling, tenemos a Derek Brunson, tenemos a Marvin Vettori, tenemos, como ya les dije, una cantidad de peleadores que dominan de una forma u otra lo que es el suelo, que si bien en algunas instancias no pelean de esta forma, pero que sí, por regla general, su plan de juego se basa en llevar la pelea al suelo. Y Israel Adesanya, independientemente de todo esto, del nombre que sea, le ha pasado por arriba a todos. El único peleador que realmente le ha hecho la fuerza suficiente como para, o sea, como para llegar al punto de hacerle un TKO, fue precisamente
Alex Pereira en esa penúltima pelea que ellos tuvieron. Pelea la cual significó su derrota y la pérdida de su campeonato, de su cinturón, y que posterior a eso, luego de 7 meses, él lo recuperó. El tipo se repuso y dio una clase de striking y ganó esa pelea por un caos fulminante. Por lo tanto, esto que está diciendo Kamzat Chimaev, que si la UFC protege a Adesanya, no, esto cuando la vio, esto no es cierto. Y otro caso, otro ejemplo que mostramos, o sea, que se muestra que Israel Adesanya para nada está siendo defendido por la UFC, no está siendo protegido por la UFC, es el mismo de Alex Pereira. Alex Pereira llega a la compañía y no le dan absolutamente ningún luchador. No le dan ni a Robert Whittaker, que es un tipo que le podía meter en muchísimos aprietos. No le dan a Derek Brunson tampoco. No le dan a Vettori. No le dan a Pablo Costa, que en este caso, a pesar de que Pablo Costa no hace pelea de suelo, no intenta llevar la pelea prácticamente al suelo, es un tipo que sí pudiera llevar al suelo a Alex Pereira. Pudiera aplicar ese plan de juego. Sin embargo, a Alex Pereira sí le dieron puros strikers, porque querían, o sea, la UFC quería que él se enfrentara a Adesanya para de esta forma mover un poco la división, porque se sentía la división estancada, la 185 estaba estancada, porque Israel Adesanya estaba siendo sumamente dominante contra cualquier peleador, ya sea wrestler, ya sea striker, ya sea lo que sea. Israel Adesanya le estaba pasando por arriba a todo el mundo. Recuerden lo que pasó, por ejemplo, contra Yoel Romero en su momento, que era un tipo que estaba muy bien. Ya cuando se enfrentó a Israel Adesanya estaba un poco más viejo, pero es un tipo que tiene una clase mundial en lo que es la lucha. No pude llevar a Israel Adesanya al suelo. Fue una pelea, desde mi punto de vista, bastante aburrida, pero que Israel Adesanya también ganó esa pelea, ¿okay? Esto lo que nos da a demostrar, como ya les dije, es que Israel Adesanya para nada está siendo protegido por la UFC. Para nada es un tipo que se mantiene, por supuesto, inactivo. Es un tipo que se mantiene bastante activo, un campeón sumamente activo, y que para nada evita peleas. Es un tipo que busca peleas grandes, que busca peleas buenas. Lo demostró también cuando subió de división hacia las 205 libras para intentar capturar ese doble cinturón contra Jan Blachowicz. Sin embargo, no le salió bien, pero es un tipo que no se echa para atrás. Entonces Kamzat Chimaev está diciendo que la pelea de dinero es él, como que él es el tipo de dinero sin tener cinturón. Es la pelea a la cual los demás peleadores quisieran enfrentar para ganar una buena suma de dinero. Desde mi punto de vista, esto es sí y no. Es un tipo que vende, sí, bastante bien, pero que quizás no la mayoría de los peleadores quieren enfrentarse a él por la amenaza que él representa, desde mi punto de vista, ¿ok? Es un tipo bastante peligroso y lo hemos visto un montón de veces contra diferentes peleadores. Contra peleadores que incluso son buenos en el suelo, contra, por ejemplo, Kevin Holland, que es cinturón negro en Jiu-Jitsu y lo somete. Por otro lado, por supuesto, como era de esperarse, Israel Adesanya contestó todas estas cosas que dijo Kamzat Chimaev. Y dijo que a pesar de que es una pelea interesante, que esto, número uno, me sorprendió, ¿no? Que él dijera que sí está dispuesto a pelear contra Kamzat Chimaev, pero que precisamente ahora él tiene su mira puesta en Du Plessis. Él quiere enfrentarse a Du Plessis. Y que Kamzat Chimaev tiene que resolver ese asunto contra Kamaru Usman. O sea, que sería bien interesante ese enfrentamiento. Y que después, si él logra obtener ese cinturón, el cinturón de las 170 libras, y que Israel Adesanya también, pues se pudiera hablar de un enfrentamiento, ya sea en las 185 libras. No creo, por supuesto, que en las 170. No me parece que Israel Adesanya vaya a bajar de división hasta las 170 libras. Yo creo que sí, Kamzat Chimaev pudiera subir y enfrentar a Israel. Ahora bien, como les digo, Adesanya tiene su mira puesta en otro peleador. Él quiere enfrentarse a Du Plessis por todo lo que ya les dije en otros videos, por la mala sangre que hay entre los dos, todo el beef que se han tirado, etc. Pero que no descarta en un futuro una pelea contra Kamzat Chimaev. Que esto es bien interesante. Como les dije, Israel Adesanya no es el tipo que se echa para atrás. No es un tipo que tenga miedo a enfrentarse a X o Y peleador. Ya se ha enfrentado a múltiples características de peleadores. A diferentes peleadores con diferentes formas de peleas, con diferentes planes de juegos, etc. Y la mayoría de las veces ha salido victorioso. Con excepciones, por supuesto, de alguna, de dos específicas. La de Jan Blachowicz, que le ganan por una decisión debido a que, por supuesto, tenía mucho más peso Jan Blachowicz que Israel Adesanya y se le hizo bastante fácil llevarlo al suelo, a pesar de toda la buena defensa contra derribo que tiene Israel. Y número 2, Alex Pereira con aquel TKO en el quinto asalto, cosa que me pareció de locos, una pelea que él, por supuesto, iba dominando absolutamente en todos los rounds y de repente se metió en las patas de los caballos, se metió a los intercambios y recibió su respectivo TKO. A pesar de todo esto,
él se recuperó, como les dije, y termina ganando esa revancha que ellos tuvieron dentro de la UFC. Pero aparte de todo esto, es bien interesante lo que está ocurriendo actualmente con Israel Adesanya, o sea, el punto de vista que él está diciendo, que él está dando, ¿no? Con respecto precisamente a estas declaraciones que dio Khamzat. Israel sí está dispuesto a hacer esta pelea, pero primero es lo primero. Primero, él tiene que resolver sus asuntos en la división de las 185 libras, lo que tiene a priori, que es Whittaker contra Duplessis, y que él precisamente quiera Duplessis por encima de Whittaker, porque ya con Whittaker se ha enfrentado en dos ocasiones, las dos ocasiones se ha ganado Israel, una por un TKO, una por una decisión unánime, que desde mi punto de vista fue una pasada por arriba también, ¿ok? Y bueno, Duplessis suena un poco más interesante para Israel Adesanya, pero que en un futuro no descarta a Khamzat, que Khamzat pudiera pelear con él. Incluso Khamzat pudiera subir de división a las 185 libras, hacer su carrera en esa división e intentar capturar ese cinturón. Él pudiera fácilmente hacer esto. Ahora bien, como ya les digo, tiene una pelea interesante contra Kamaru Usman, una pelea que él pudiera aprovechar para llegar a ese cinturón, que es precisamente lo que él está buscando. Un cinturón indiscutido, por supuesto, ya sea en la 170, ya sea en la 185. Ya eso él lo tiene que decidir, él tiene que planear bien sus cosas, cómo hacer los cortes de peso, si quiere una división o si quiere otra, o incluso si quiere las dos, pero tiene que volverse bien disciplinado en lo que es el peso. Porque como ya les dije, si vuelve a fallar un peso, creo que la UFC en este caso sí se va a molestar y lo van a tener con telarañas en los pies de la cantidad de banca que va a coger, porque no va a pelear después de eso, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Perdónenme un poco por la voz, porque estoy bastante afónico. Nos vemos en el próximo video.